La resurrección de los muertos. La palabra resurrección proviene del latín resurrectio, que quiere decir levantarse de nuevo, resurgir o alzarse una vez más. Con esta palabra se designa a la acción y efecto de resucitar, de volver a la vida, derrotando a la muerte. En el Evangelio se tiene la creencia por lo que expresa la Biblia sobre la resurrección. El mismo Jesús fue crucificado, muerto y sepultado, y resucitó al tercer día. De ahí parte la esperanza de que los muertos en Jesús van a resucitar para una resurrección de vida, y los que no murieron en Cristo para una resurrección de condenación. La creencia en la resurrección está vinculada a la interpretación antigua del comportamiento solar, que cada día nace y muere, solo para volver a nacer al día siguiente. La resurrección es una figura recurrente en la literatura de la antigüedad. Es atribuida a un misterio de los dioses, solo realizable por ellos. El conocimiento del poder de resucitar está prohibido a los seres humanos. Esta idea es común a diferentes sistemas de pensamiento y fe. La resurrección en la cultura helénica. En la mitología griega, la resurrección está presente a través del relato de Asclepio o Esculapio. Nombre romano, Asclepio había aprendido a dominar el arte de sanar a los enfermos, al punto de resucitar a los muertos. Zeus, preocupado por la alteración del orden de las cosas y temeroso de que éste compartiera su conocimiento con los humanos, lo fulminó con un rayo. También se encuentran rastros de la creencia en la resurrección en los misterios de Eleusis, una ciudad de la antigua Grecia. La resurrección en la cultura persa. El zoroastrismo o mazdeísmo, religión monoteísta nacida en Persia, Irán, contiene elementos de la creencia en la resurrección, de donde aparentemente habrían llegado al pensamiento judío, así como la idea de un Mesías, el juicio final, el paraíso y el infierno. La resurrección en la cultura judía. En el caso de los judíos, la resurrección no era una creencia extendida de todos los creyentes, sino de algunos grupos. Está vinculada al anhelo de restauración de aquel de Israel y era predicada por el partido de los fariseos, enfrentados por su tradición a los sumos sacerdotes o saduceos. Para los fariseos, después del fin de los tiempos, el pueblo judío vería la gloria de Dios manifestarse a través de la restauración de Israel en la tierra, y les permitiría a los difuntos resucitar para disfrutar de este acontecimiento por un tiempo determinado. En este sentido, los fariseos tendrían hasta cierto punto un elemento común sobre el que discutir con Jesús. En cambio, los saduceos o sumos sacerdotes no sólo creían en la resurrección, sino que tampoco creían en la vida eterna, motivo por el cual para ellos era tan importante gozar de la bendición de Dios en vida. La resurrección de Jesús. Quienes hoy en día representan la fe más extendida
en la creencia de la resurrección son los cristianos. Para los creyentes, Jesús habría resucitado 3 días después de haber sido crucificado y puesto en sepultura. Este sería el signo inequívoco de la divinidad de Jesús, de la fe en su resurrección. Se desprende el movimiento de los apóstoles y la expansión del cristianismo por todo el mundo. Hay quienes creen en otro tipo de resurrección. La reencarnación es la creencia consistente en que la esencia individual de las personas empieza una nueva vida en un cuerpo o forma física diferente después de la muerte biológica. La creencia en la reencarnación ha estado presente en la humanidad desde la antigüedad. En la mayoría de las religiones orientales, como el hinduismo, el budismo, el jainismo y el taoísmo, y también en algunas religiones africanas y tribales de América y Oceanía. ¿Qué dice la Biblia sobre la resurrección? Primera de Corintios capítulo 15, verso del 22 al 23 dice: porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden: Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Aquí evidentemente la palabra expresa sobre una posible resurrección. También vemos en el libro de Juan capítulo 11 versos 25 y 26 y dice: le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Aquí Jesús habla que Él es la resurrección, y como vimos en lo que expresa la palabra de Dios, en otros textos que vamos a verificar, Jesús, después de haber sido crucificado y muerto, al tercer día resucitó. También vemos el libro de Marcos capítulo 16 verso 6, donde dice: mas él les dijo: no os asustéis, buscad a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí, mirad el lugar en donde le pusieron. Esto aconteció cuando Jesús resucitó y le fueron a ver, y ya Jesús, el cuerpo físico, no estaba allí. También vemos el libro de Lucas capítulo 24 verso 6 y verso 7 y dice: no está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en mano de hombres pecadores, y que sea crucificado y resucite al tercer día. Jesús decía esto a los discípulos de antemano, antes de que aconteciera. Y cuando fueron a visitar a Jesús en la tumba, ya su cuerpo no estaba ahí, porque como él había dicho, había resucitado. También vemos en Primera de Tesalonicenses capítulo 4, verso del 14 al 17, que dice: porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Porque por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente en ellos
en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Aquí habla sobre la segunda venida de Cristo, donde Jesús promete que los muertos en Él resucitarán primero y que los que estén vivos serán arrebatados. Esto da origen a la creencia y a la doctrina de el arrebatamiento. También vemos en el libro de Mateo, capítulo 28, verso 5 y verso 6, que dice: Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: No temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Esto aconteció cuando las mujeres fueron a visitar la tumba de Jesús, pero ya Jesús no estaba allí. También vemos en 1 Corintios, capítulo 15, verso 3 y verso 4, que dice: Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Aquí vemos que lo que Jesús expresó obviamente se cumplió, y que Él, como había dicho a los discípulos, después de haber sido muerto, crucificado, resucitó al tercer día. ¿Piensa usted que la resurrección es algo real para los que mueren en Cristo? Por eso estamos esperando la venida del Señor. ¿Cree usted que la resurrección es algo verídico? ¿Es una ficción? ¿Es algo que Jesús prometió y se va a cumplir? ¿Qué piensa usted sobre la resurrección de los muertos? Ponga su opinión en la caja de comentarios. Esto es Incógnitas de la Biblia. Nos veremos en un próximo video, si el Creador así lo permite.